Una vez.
tomar su lugar por un momento. Gloria a Dios. Señor, te ruego que nos des fe y no permitas que el diablo nos engañe. Que en esta mañana mi hermana sea totalmente sana y te ruego que la fe de mi mamá no decaiga, que tú le des paz y fortaleza. Nuestra hermana Angie lo pide. Gracias, Señor, por permitir que mi madre se encuentre aquí, que Dios toque su corazón y le dé entendimiento de su palabra. Dios les bendiga, hermano César Iván. Oración por la mamá de nuestro hermano Benjamín Díaz, que se puso un poco delicada ayer. En esta hora que ella reciba su sanidad, hermano Vázquez. Damos gracias a Dios por nuestros hermanos Enrique y Fernando, que Dios los llevó y los trajo con bien de San Luis Potosí. Que Dios los a los diáconos. Oración de gracias porque el Señor le permitió cumplir un año más de vida a nuestro yerno Josué. Que Dios lo bendiga. Hermanos, Dios les bendiga. Pido oración por mi mamá, hermano Benjamín Díaz. Gracias. Pido que oren por el hermano Crescencio, que Dios lo levante de ese estado en el que se encuentra y que reciba su sanidad, familia Cruz Pérez. Damos gracias a Dios por concedernos cumplir un año más de matrimonio, dando gracias a Dios porque nos ha concedido hallar gracia delante de sus ojos, es que aún permanecemos en su palabra. Dios les bendiga, Genaro y Sara Guillén. Dios bendiga grandemente a nuestra hermana Luz Moxter, que ayer cumplió años. Familia Vázquez. Hermanos, que Dios les bendiga, espero en sus oraciones. Voy a ir para Guerrero, su hermano José Salmerón. Doy gracias al Creador de los cielos por dar un año más a mi esposa, la hermana Aide, atentamente hermano Martín Sandoval, y por el próximo cumpleaños de mi hijo Martín Sandoval. Oración por mis hijos Enrique y Lupe, que Dios los ayude y los fortalezca, hermana Micaela García. Hermana Aide pide, hermano, doy gracias a Dios porque hoy está mi esposo Martín Sandoval con nosotros. Pido oración para que mañana, porque mañana vamos a que... van a haber unos documentos o algo. Para que sea rápido, Dios los bendiga. Dios los bendiga, hermanos. Doy gracias a Dios por ser quien cuida de mí y me da muestra de su infinito amor. Le pido misericordia por mis hermanos Moisés, Óscar y mis padres, que sea quien les revele en sus corazones su palabra como única fuente de paz y felicidad. Hermana, no me entiendo, creo que es hermana Natalie. Parece. Gracias, Señor, por darle a nuestro papi un año más de vida y que lo colmes de bendiciones sus hijos Caleb, Axa y Estras. Chulada de niños. Dios bendiga. Acción.
acción de gracias porque Dios permitió. Porque Dios permitió cumplir un año más de vida a nuestros hermanos Josué Guillén y Luz Moxter. Le doy gracias a Dios porque Él, porque el viernes me sanó. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por siempre. Dios les bendiga. Hermana Gaby, ves, todavía de haber. Siempre hay 50 cédulas y bueno, uno de los 10 aquí está. Gloria a Dios. Le doy gracias a Dios porque el viernes Él me sanó. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios les bendiga. Hermana Gaby. Damos gracias a Dios por Josué que cumple años. Damos gracias a Dios por haber permitido llegar con bien a la hermana María Elena y Betty a Puerto Vallarta, familia Guillén. Doy gracias al Señor Jesucristo por haber permitido llegar con bien a la hermana María Elena y a hermana Betty, Héctor y familia. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Cambia mi vida. Bueno, vamos a dejar el canto de Cambia mi vida, solo vamos a cantar Tu nombre levantaré y así estará pasando nuestro hermano a orar por estas necesidades. ¿Usted está dispuesto a levantar el nombre del Señor como esta nota, diciendo que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Gloria a Dios. Manos, oh Dios, aunque tenga mil problemas, Dios, levanto mis manos, Dios, porque cuando las levanto, sé, Padre, que estoy rendido completamente, Dios, a tu voluntad, Padre, y eso complace mi vida, porque sé, Padre, que en mi debilidad entonces soy fuerte, Señor, así dice tu palabra, Dios. Por eso, Padre, cualquier necesidad que fue expuesta de cualquier índole, sabemos que Tú eres el Todopoderoso, Dios. Porque estamos más de tres que estamos de acuerdo en esta mañana, Dios,
Y tú dijiste, Padre, que si estuvieran dos de acuerdo, entonces tú, Dios, harías aquello, Padre, que necesitaríamos, Dios. Padre, confesamos con un amén que estamos de acuerdo, Dios, todos, en esta mañana, Padre, en que el que esté enfermo sea sano, en que el que aquel que necesite de tu Espíritu le sea concedido, Señor. Padre, y en aquel que esté necesitado de cualquier cosa, Dios, tú suplirás la necesidad, Señor. Confesamos, Padre, con un amén que estamos de acuerdo, Dios, en esta mañana todos, Padre, que toda necesidad sea cumplida, Dios. Y Padre, te pedimos por lo que piden y agradecemos, Dios, por los que agradecen por un año más, Dios. Que tú seas con todos, Padre, que tú nos ayudes a prosperar en esta vida, Dios, espiritualmente y aún en lo material, Señor. Te agradecemos por todo y en tus manos ponemos al predicador, a todos los que estamos aquí presentes y aún los que no pudieron venir y los que están por llegar también, Señor. Ponemos toda necesidad y acción de gracia en tus manos, dándole gracias por todo en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque ha salido el sol de justicia, el cual, Señor, ha traído no solamente sanidad en sus alas, Señor, Padre, sino que ha venido a abrir nuestros ojos, a iluminar nuestro entendimiento a tu palabra, Señor. Pero tuvo que haber un hombre, Señor, que podía encender la luz, Señor. Padre celestial, el cual vino, Señor, trayéndonos la revelación de Jesucristo y de su palabra. Padre, trayendo la única luz que hay en la edad de la Odisea, Señor. La cual sabemos, Padre celestial, que aunque espiritualmente ya no estamos en la Odisea porque ya no estamos ciegos, ni cuitados, ni miserables, ni desnudos, Señor. Pero también tu profeta nos enseñó que la edad de la Odisea termina cuando la novia sube, Señor. Padre, por eso es que en esta edad hay una edad dentro de otra edad, Señor. Padre, para nosotros la Odisea terminó para entrar a la edad de la novia, a la edad de la palabra, Señor. Padre, y ella ha venido a través de este mensaje, Señor, que tú has enviado, el cual, oh Dios, preparará para ti, Señor, una novia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, Señor. Padre, y hay algo, Señor, yo me encuentro involucrado como cualquier ministro en esto, Señor. Padre, porque entendemos la responsabilidad que eso es, Señor Jesús. No estamos aquí, Señor, solamente, Padre, oh Dios, para ser vistos y oídos, sino para que ellos te vean a ti, y te escuchen a ti a través de la voz de tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor, en esta mañana, en este nuevo tema que vamos a comenzar, que seas tú, Señor, trayéndonos la revelación y el entendimiento de tu palabra. Bendice a los presentes, Señor, y que tu palabra sea de bendición para nuestras vidas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo y les doy la bienvenida tanto a los hermanos domésticos de la fe, a los hermanos locales, como a las visitas. En esta mañana vamos a ir al Antiguo Testamento, al libro de Deuteronomio, el capítulo 10, el verso 14. Yo creo que todos disfrutamos el testimonio de nuestro hermano Pedro, ¿verdad? Sin duda alguna, nuestra hermana Rosa Jiménez dejó huellas en las arenas del tiempo. Deuteronomio, el capítulo 10, verso 14. Que Dios bendiga a la familia Sánchez, Dios bendiga al hermano José, a todos, ¿verdad?, los miembros de esa familia. Deuteronomio 10, 14. Dice el Señor: he aquí, de Jehová son los cielos. Pero note esta segunda parte: y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Amén. Toma su asiento. En esta mañana quiero comenzar un tema, y hasta donde recuerdo es la segunda vez que repito un tema ante los hermanos. Voy a hablar sobre el tema dimensiones. Yo estaba buscando en mis cuadernos de notas, los tengo más o menos de 1988 a la fecha, todos los cuadernos de lo que he predicado. Y estaba tratando de buscar en qué fecha fue que prediqué este tema de dimensiones. Y bueno, fue allá por entre los meses de octubre y noviembre de 1990.
¿Cuántos estaban, no aquí porque todavía no hacemos los cultos aquí, cuántos eran, estaban en la iglesia entre octubre y noviembre de 1990? ¿Pudiera yo ver sus manos? Pues mire, todos los demás que no estaban en ese entonces, entonces vamos los que en aquel tiempo escuchamos esto, vamos a volver a recordarlo. Y recuerdo que en aquellos años estaba, en los domingos estaba hablando del tema la revelación de Jesucristo, que fue el tema que he predicado más sermones, y los martes estaba hablando sobre el tema carta a los hebreos, no sé si se acuerdan, bueno, los que venían aquel tiempo entre semana, carta a los hebreos, que era un estudio del libro de Hebreos, versículo por versículo, capítulo por capítulo, y los viernes estaba, en esas fechas estaba hablando sobre las dimensiones. Y bueno, yo pensaba, dije, bueno, parece que todo era enseñar y enseñar y enseñar, pero eso tenía un propósito, porque estaba poniendo el fundamento para lo que tenemos hoy en día. Yo lo doy gracias a Dios por eso. Mire, estaba la otra vez, el lunes, traté de ver algunas porciones en nuestra página de internet del sermón que predicamos, y entonces me encontré con algo que dije, que yo dije, seguramente ahorita voy a corregirlo, pero seguí viendo el sermón y nunca lo corregí. Yo dije que el monte Everest tenía 7000 kilómetros de altura, no sé si usted se fijó. Bueno, él no tiene 7000 kilómetros, tiene 7000 metros. Así que yo quiero que usted haga como dijo el profeta, usted tómeme no por lo que digo, sino por lo que quiero decir. A veces uno dice una cosa por otra, pero uno no lo hace intencionalmente. Y bueno, yo creo que es algo tan precioso la gracia de Dios, ¿verdad? Ahorita mientras recordaban eso, vino a mi mente que en septiembre de 1990, precisamente en ese mismo año en que estábamos hablando sobre las dimensiones, fue cuando pusimos la primera piedra de esta iglesia. Y esa primera piedra lo colocamos en aquella esquina en septiembre de 1990. Yo recuerdo haber arrancado una página de la Biblia, precisamente del libro de Zacarías, que fue la escritura que tomamos el domingo pasado, y la pusimos ahí. Así que si algún día este edificio tuviera que ser removido, en aquella esquina encontraríamos aquella página del libro de Zacarías donde dice que él pondrá la primera piedra y él también pondrá la piedra de corona con aclamaciones de gracia, gracia, que fue de lo que hablamos el otro domingo. Así que para mí esa escritura tiene un gran significado. Muchos años han pasado 22 años, yo estoy más viejo, muchos de los jóvenes no habían nacido, otros ya estaban aquí, otros estaban que ya no están, pero bueno, como dice ese cantito, ese corito que casi ya no lo cantamos, que es muy bueno, en las luchas y en las pruebas, ¿qué? La iglesia sigue caminando, y siempre va a haber alguien, mire, yo tengo una convicción, que si Dios permitió que este puesto de avance fuera levantado aquí en Cuautitlán Izcalli, porque fue la primera iglesia que hubo aquí en Cuautitlán Izcalli, es porque Dios tenía simiente predestinada. Hace 22 años, acuérdese usted dónde estaba, si es que usted todavía no venía a la iglesia, pero Dios ya lo tenía en la mira. Solamente estaba esperando el tiempo en que usted se manifestara. Así como yo tengo la certeza que hay muchos que Dios los tiene en la mira, que ni usted ni yo los conocemos, pero solamente Dios está esperando su momento en que sean manifestados. Y le damos la gloria a Dios por eso. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Así que en esta mañana mi tema, dimensiones. Creo que en aquella ocasión lo prediqué en 7 sermones. En julio de 1991 fue una reunión a Ciudad Acuña, Coahuila, y lo volví a predicar en un solo culto, así que ya se imaginará, uno lo tuvo que compactar en un solo sermón. Y sabe una cosa, yo creo que todos los ministros de vez en cuando necesitamos una flor, ¿verdad? Recuerdo que cuando terminé el sermón se acercó un hermano norteamericano que se llamaba Henry Green y ya partió con el Señor hace algunos años. Él era de Carolina del Norte y me dijo, hermano, dijo, todavía recuerdo las palabras que me dijo en inglés, dijo, it was right to the word, dijo, eso estuvo en línea con la palabra. Bueno, hermano, yo con eso ya no quería otra cosa y yo le doy gracias a Dios por eso. Así que en esta mañana quiero hablar otra vez sobre dimensiones. Para muchos de nosotros pudiera ser algo nuevo, para muchos de ustedes, que digan, bueno, ¿esto qué tiene que ver? ¿Está en la Biblia o no está? Bueno,
Yo creo que cada una de las cosas que el profeta de Dios habló están en la Biblia, hermano. El profeta de Dios nunca nos vino a sacar de la Biblia, él nos vino a meter a la Biblia. Bueno, este es un tema que es desconocido para la mayoría de las personas que profesan cristianismo. Usted pregúntele a cualquier bautista, metodista, católico, oiga, ¿sabe usted de las dimensiones? Bueno, ellos lo más que harán será abrir sus ojos grandes y no saben de qué está uno hablando. Porque esta es una revelación, ha sido un secreto que solamente le ha sido revelado a la novia del Señor Jesucristo. Ahora, pero este mensaje, esta revelación solo está en el mensaje de la hora. Ahora, para comenzar mi sermón en esta mañana, voy a tomar una porcioncita de preguntas y respuestas, página 354, párrafo 162, pregunta 83. Mire lo que le preguntan al hermano Branham. A partir de aquí es de comenzamos este mensaje con una pregunta que le hicieron a él. Mire, yo sé que muchas de las percepciones suyas y mías que tenemos de la Biblia, que tenemos de la tierra misma, del universo mismo, de la vida, bueno, de todo, cambian cuando uno lee el mensaje. ¿Qué es lo que le preguntan a William Branham? Le preguntan, ¿hay más de un cielo? ¿Qué contestaríamos nosotros? Él contesta, sí. Bueno, entonces, si un profeta dijo que hay más de un cielo, es porque hay más de un cielo. En 2 Corintios 12:13, Pablo dijo que conocía a un hombre que fue llevado al tercer cielo. Escuche. Entonces, para que haya un tercer cielo es porque hay uno segundo, primero, segundo y tercero. Pero aquí hay algo más. Y en Apocalipsis, yo el viernes estaba viendo escrito y dije, Señor, esto es tremendo. Y en Apocalipsis y en otras partes, o sea, no solamente en primera de segunda de Corintios 12, sino que en Apocalipsis y en otras escrituras, este soy yo diciendo escrituras, el profeta dice, y en Apocalipsis y en otras partes, usted encuentra que hay más de tres. Hermano, esto quiere decir que no solamente hay tres. El profeta dijo, nos llevó a Apocalipsis y a otras partes dijo, y hay más de tres. Entonces, si usted pensaba que solamente existe un cielo, Pablo habló de haber ido al tercer cielo y el profeta viene y dice, no, son tres, son más de tres. ¿Cuántos son? Mire, esta pregunta, la pregunta anterior, si usted tiene el libro de preguntas y respuestas, la pregunta anterior al profeta le dice o le preguntan a él, que si hay más de un mundo. Le dice, hermano Branham, ¿hay más de un mundo? Y él dijo, sí. Y él nos llevó a la Biblia. Y dice que la Biblia dice en Hebreos 11:3, por fe creemos haber sido creados. La versión antigua dice los siglos, la versión 60 dice el universo y la King James dice los mundos. O sea, por fe creemos haber sido los mundos, haber sido creados los mundos. Por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Y luego viene esa pregunta que sean, hay más de un cielo y el profeta la contesta. Ahora mire, él se remite a 2 Corintios 12 del 2 al 3. Esa escritura la vamos a tomar posteriormente, la vamos a desglosar con la ayuda del Señor, pero también se refiere a Apocalipsis. Él no da la cita. Bueno, yo cuando leí esto dije, si el profeta dijo que en Apocalipsis, es porque es Apocalipsis. Entonces comencé a buscar en el libro de Apocalipsis, donde hubiera alguna cita, donde apareciera la palabra cielos, no cielo, cielos, y encontré una. Mire, vamos a ir a Apocalipsis, el capítulo 12. El verso 12, tampoco no voy a explicar esta escritura, el profeta, hay unos tres o cuatro sermones donde se refiere a ella, pero en esta mañana no la voy a explicar, solamente la voy a tomar como referencia para poner una base.
Lo tiene Apocalipsis 12, 12. Por lo cual, alegraos que cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Esta es la única escritura que yo encuentro en Apocalipsis donde habla de cielos, plural. Pero dijo el profeta que en otras partes de la Biblia, mire, hay una escritura que para mí tiene una gran significancia y se encuentra en la segunda epístola de San Pedro, el capítulo 3. Tampoco la vamos a examinar en esta mañana, solamente la estoy dando como referencia para que nosotros podamos saber que lo que el profeta habló tiene una base bíblica. Segunda de Pedro, mire, segunda de Pedro, el capítulo 3, el verso 5. Dice, cierto, ellos ignoran, aquellos que están diciendo, bueno, será cierto que el Señor viene, preguntándose, ¿dónde está la promesa de su venida? Nosotros lo hemos oído de nuestros padres, y nuestros padres lo oyeron de nuestros abuelos, y nuestros abuelos de nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, etcétera. ¿Dónde está la promesa de su venida? Pero el apóstol Pablo dijo que el Señor no tarda su promesa. Y a nosotros nos está tocando o nos ha tocado vivir en la mismísima víspera de la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces, aquellos que se preguntan, no que se habla que Jesús viene, ¿cuándo viene? El apóstol Pedro les está contestando y les dice, cierto, ellos, estas personas que preguntan eso, ignoran voluntariamente. O sea, la palabra voluntariamente es que ignoran porque quieren ignorar. Porque Dios ha revelado el misterio, Dios ha revelado su palabra. Como dice, no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver. Dios ha traído su palabra. La gente no tiene por qué estar ignorante. Por eso dijo el apóstol Pablo, Pedro, que ellos ignorantemente ignoran que los cielos fueron en el tiempo antiguo y la tierra que por agua y agua está sentada por la palabra de Dios. Verso 7. Mas los cielos, otra vez la palabra cielos, que ahora son, y la tierra, son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Verso 10. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que allí están serán quemados. Verso 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, siendo encendidos, serán deshechos y los elementos siendo abrasados se fundirán. Verso 13. Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas en los cuales mora la justicia. En este capítulo encontramos 5 veces la palabra cielos. No cielo singular. Por eso, mire, hermano, por eso cada cosa que el profeta dijo, aun cuando él no la explica, si uno escucha lo que él dice y uno va y lo busca en la Biblia, con certeza uno encontrará que lo que él dijo está en la palabra del Señor. Entonces, ¿hay más de un cielo? Claro que lo hay. Y solamente toqué 2 escrituras, uno puede tomar más, pero solamente en boca de 2 o 3 testigos, Apocalipsis, a cual él se refiere, y aquí segunda de Pedro. Yo creo que esta escritura estaba en su mente cuando él dice que en segunda de Corintios, el capítulo 12, y en Apocalipsis, y también en otras partes. Ahora, ¿pero qué son los cielos? Si la Biblia habla de los cielos, es porque tiene que haber una definición. El profeta de Dios dijo que para toda pregunta bíblica tiene que haber una respuesta bíblica. ¿Qué son los cielos? Bueno, yo sé que cada uno de nosotros pudiéramos tener, bueno, yo una idea. Yo creo que los cielos son esto, yo creo que los cielos son esto, yo creo que los cielos son aquello. Y pudiera estar, nosotros pudiéramos estarlo diciendo a lo mejor de nuestro conocimiento. ¿Pero qué dijo un profeta que son los cielos? Al menos para mí eso es lo importante.
En el sermón El Bautismo en Agua, predicado el 19 de enero de 1961, en el párrafo 65 dice: ahora nos damos cuenta que cielos significan arriba, las atmósferas. Usted dice: hermano, yo pensé que los cielos... Eso es lo que el profeta dijo, que los cielos, ¿qué son? Atmósferas. Lo que sea en los cielos. Y voy a tomar otro testigo en el mensaje El Futuro Hogar. ¿Cuántos tienen este sermón? Usted sabe que el hermano Billy Paul Branham dice que en una ocasión... Bueno, él estaba presente, como estuvo en muchos, presente en muchos sermones del profeta de Dios. Y después que el profeta termina de predicar este sermón, entonces iban en el auto y el hermano Billy Paul le dice: papá, qué sermón tan tremendo predicaste. Y el profeta de Dios lo mira y le dice: Paul, ¿lo entendiste? Oh, sí, papá, sí, sí, sí. Y entonces el profeta lo vuelve a mirar. Mire, el profeta cuando decía una cosa tenía un motivo. Y le dice: Paul, ¿lo entendiste? Entonces él ya comenzó a dudar si es que lo había entendido. Hasta que dijo: ¿lo entendiste? Dijo: no, papá, para ser sincero, no lo entendí. Y el profeta le dijo: mire, en una congregación de casi 400 o 500 personas en esta mañana, él dijo, si de toda la gente que estaba presente en tabernáculo, 5 lo entendieron, fueron muchos. Yo a veces escucho comentarios: es que yo no entiendo. Bueno, a lo mejor eso tiene su razón de ser. Por eso yo creo que uno tiene que venir a la iglesia con un corazón abierto. Señor, revélame tu palabra. Este sermón, ahora nosotros lo podemos, perdón por la palabra, como una oveja, masticar y remasticar. Y, ¿cómo se llama cuando las ovejas revuelven el alimento? El rumiar. Podemos rumiarlo, leerlo y rumiarlo 5 o 100 veces. Hasta que digamos: Señor, ya lo entiendo. No solamente es cuestión de si yo lo creo, yo creo cada cosa, como dijo aquel negrito, la Biblia de cuerito a cuerito. Pero hay cosas que tenemos que entender. Ahora, mire, en el mensaje El Futuro Hogar, el párrafo 11, verso 60. Voy a leer desde el verso 65 para entender el contexto. De todas maneras, no tengo prisa de terminar en esta mañana. Así que puedo tomar mi tiempo para que usted y yo entendamos las cosas. Dice él, acaba de leer la escritura de Isaías, donde dice que plantarán y edificarán y otro no morará. Cosas así, está hablando del milenio. Algún día vamos a hablar de estas cosas. Que el niño y el cordero o el león morarán juntos y eso. Pero dice, el párrafo 65, por medio de estos pasajes, uno pudiera pensar o ser guiado más bien a creer que todo el planeta de esta tierra será destruido. Yo haré un nuevo cielo y nueva tierra. Ven, que los cielos habrán desaparecido y la tierra habrá desaparecida. Habrá desaparecido, aniquilados totalmente. Pero uno estudio cuidadoso y con la ayuda del Espíritu Santo podemos ver la verdad de eso y en eso vamos a entrar. Y luego aquí está lo importante, mire lo que él dice. Solo son las atmósferas, o sea, él está hablando que mucha gente piensa que este planeta va a ser destruido, que va a ser aniquilado, que es aniquilar algo, desaparecer algo, pero Dios no lo puede aniquilar porque esta tierra es un atributo de él. Aún en la condición que nosotros le estamos viendo en esta mañana, esta tierra fue creada con un propósito que él tenía, como se hablaba la otra vez, en la nuca, en la parte de atrás de su mente. Bueno, yo no voy a... ¿sabe una cosa que dijo el profeta de Dios? Yo sé que nuestro hermano Alejandro, y ojalá no le quite el tema. Él habló del segundo propósito, el primer propósito que Dios tenía, el segundo propósito, pero dijo Dios tenía un propósito triple. ¿Cuál era el propósito triple? Regresarnos. ¿A dónde? A la condición original, al huerto del Edén. El huerto del Edén hoy en día no existe, pero la tierra es un atributo de Dios. Y si Dios cuando creó, por eso, esto se entrelaza, al profeta le preguntaron, ¿hay más de un mundo? Desde luego que hay más de un mundo y la ciencia lo prueba.
Pero en todo obra la predestinación de Dios. Yo no sé cuántos planetas existan, ni estoy interesado en saberlos, pero Dios creó a esta tierra, y solo esta tierra, para Él vivir con su novia. Por eso este es el futuro hogar del novio celestial con la novia terrenal. Nosotros no vamos a vivir en el cielo, vamos a vivir en la tierra. Porque para eso la creó Dios. Claro que esta tierra, ¿quién tiene que pasar por una transformación? Tiene que pasar por una regeneración. El profeta nos dijo, fue bautizada en agua en el tiempo de Noé. Fue santificada con la sangre del Señor Jesucristo, pero viene un bautismo de fuego sobre ella. Y quiero decirle que el bautismo de fuego no es Malaquías 4. Aquí viene el día ardiente como un horno. Ese no es fuego de Dios. Ese es fuego producido por el hombre. Es el fuego atómico. Es el mismo fuego que quema a la ramera de Apocalipsis 17. Por eso dice la Biblia que en una hora, un incendio por grande que sea, en una hora no destruye ni siquiera una casa, ni siquiera una colonia, mucho menos una ciudad. Por eso tiene que ser fuego atómico, porque la Biblia dice que en una hora vino su ruina. ¿Lo ha leído usted en Apocalipsis? Y la Biblia nos da otra, nos enseña algo más, porque dice que los que andaban en el mar, desde lejos no vieron el fuego, pero vieron el humo. Así dice la Biblia. ¿Qué fue lo que vieron? El hongo que se iba a formar, así como fue en Hiroshima y Nagasaki, por aquella explosión atómica. Hermano, todo está caminando, las ruedas de Dios están caminando. Ahora, entonces esta tierra no va a ser destruida, solamente va a ser transformada. Pero mire, regreso a lo que estoy leyendo. Dice en el párrafo 66, solo son las atmósferas que están alrededor de ella. ¿Qué es lo que va a ser destruido? Solo son las atmósferas que están alrededor de ella, de la tierra. Y el pecado que hay sobre la tierra, los que serán destruidos, ¿ven? Ahora nos damos cuenta que los cielos significa las atmósferas de encima. Entonces, ¿qué son los cielos? Atmósferas. ¿Ven? Sigue diciendo el profeta, ¿qué hace? Entonces estos cardos y enfermedad y muerte y política y hombres pecaminosos y mujeres pecaminosos y espíritus pecaminosas y espíritus malos, todos habrán desaparecido y habrán sido aniquilados. ¿Ven? Tiene que ser hecho de esa manera porque vamos a vivir aquí mismo. Probaremos eso por medio de la Biblia. Aquí mismo es donde viviremos. Ahora fíjese, cardos, gérmenes, todas las enfermedades y cosas serán quitadas completamente. Todo esto, su existencia, que está sobre la tierra ahora, sistemas hechos por el hombre, política, pecado, toda clase de espíritus malos con los cuales el mundo está contaminado, y todos los cielos aquí sobre nosotros están contaminados con espíritus malos. Ahora vamos a entrar profundamente y por bastante tiempo en esto, ¿ven? Todo esto existe en los cielos. ¿Qué es lo que existe en los cielos? Los espíritus malos, los gérmenes, los virus, las enfermedades. Todo eso está en esta atmósfera. Todo esto existe en los cielos o atmósferas. Y la tierra que existe ahora. Esta tierra tiene esas cosas, pero no fue hecha con ese propósito. El pecado causó que fuera así, ¿ve? Fue hecha por Dios el Creador. Entonces, ¿qué son los cielos? ¿Qué son? Atmósferas. Esto no es mi definición, ni la saqué de un diccionario. Esto es lo que el profeta dice. Vamos a repetir otra vez. ¿Qué son los cielos? Atmósferas. Entonces, esto, bueno, ya nos abre el entendimiento un poquito, ¿verdad? Ahora mire, hermano, yo nunca he perdido la capacidad de asombro ante lo que el profeta dice. Mire,
¿Sabe usted por qué? Usted dice, bueno, si el tema es dimensiones, ¿por qué comienza ahí? Bueno, porque tenemos que poner un fundamento. ¿Sabe usted que el hermano Branham, y aquí es donde esto se pone bueno, relaciona la palabra atmósfera con dimensión? Mire, en el mensaje Vida, predicado el día 12 de junio del 58, en el párrafo 64, él está al final del culto, y bueno, estaban orando y las personas tenían su rostro inclinado, y luego el profeta dice, ahora, ustedes pueden alzar sus rostros tan solo un momento. Y dice, la luz del Espíritu Santo que en esta, escuche, yo espero que usted lo entienda en el sentido que el profeta lo dice. Se lo voy a volver a leer. La luz del Espíritu Santo que en esta, y luego él dice, para ustedes científicos, dimensión. Para ustedes cristianos, esta atmósfera del Espíritu Santo que ahora me toma. Mire, qué cosa. Como un hombre, escuche, un hombre de séptimo grado puede hacer una separación. Y les dice, en esto ahora, para ustedes científicos, es una dimensión. Pero para ustedes creyentes, es una atmósfera. Esto es lo que él está diciendo. Entonces, hermano, entonces, mire, ahorita voy a adelantarme un poquito, porque efectivamente, el profeta no se equivocó que para la ciencia, para los científicos, existen las dimensiones. Por eso él dijo que para ellos eran dimensiones, pero para nosotros, como creyentes, eran atmósferas. Mire, y aquí hay algo precioso. La palabra cielos en el hebreo es shamayim. Y si usted tiene un diccionario del hebreo, le da muchos significados, pero uno de los significados que yo encontré, ¿sabe cuál es? Atmósfera. Y yo se lo puedo mostrar a cualquiera. Hermano, el profeta de Dios, él no era un teólogo, pero lo que él hablaba por inspiración, la Biblia lo respalda. Esta es la palabra para cielos en el hebreo, y una de sus definiciones es atmósfera. Ahora, aquí está otra cosa. El profeta les dice a los científicos, para ustedes son dimensiones, pero para los creyentes son atmósferas. Mire, hay una ciencia que es la física. La física es la ciencia que observa la naturaleza, y sabe una cosa importante. Para mí esto tiene un gran significado. El profeta predicó, Dios en su universo, Dios en su palabra, Dios en su hijo y Dios en su pueblo. Me gusta eso de Dios en su universo. ¿Por qué? Porque si un científico, mire, yo hace unos días estaba oyendo un es de un conferencista, que él decía, y a lo mejor con cierto sarcasmo, usted sabe que el primer hombre que fue al espacio fue un ruso que se llamó Yuri Gagarin. Y él cuando regresó a la Tierra, él era un comunista, regresa y dice, ¿saben qué? No hay tal cosa como Dios, porque yo fui al espacio y no lo vi. Pero ¿sabe lo que Dios, como dice la Biblia, que Dios se burla? Usted dice eso, dice la Biblia, seguro que lo dice en Proverbios, que Dios se burla del necio. Quizá Dios se paró entre los cielos y vio al pequeño Yuri Gagarin como una cosa insignificante. Dijo, tú no me ves, pero yo sí te estoy viendo. Ahora, ¿por qué? Me gusta esto, la física es la ciencia que observa la naturaleza. Y no hay persona ignorante, educado, religioso o agnóstico que observe la naturaleza, que no,
que observe la naturaleza, que no puede encontrar a Dios allí. La naturaleza testifica de Dios. Dijo el salmista, cuando veo los cielos, obra de tus manos. Usted dice, ¿qué Dios no abrió su palabra? El hermano Branham dice que Dios sopló los cielos como si usted tuviera aquí un diente de león en esa florecita, que solamente se requiere un poco de viento para que comience a esparcir sus semillas. Dios tenía aquí la palabra hablada, Él la sopló y ahí aparecieron los mundos. Ahora, mire, hay un físico matemático, porque estamos entrando a la ciencia. Esa aberturita que el profeta nos dio, para ustedes científicos son dimensiones. Hay un físico matemático, y no me refiero a este individuo, Stephen Hawking, creo que se llama, el que descubrió los hoyos negros. Yo no sé si él descubrió la entrada a la quinta dimensión. Yo no me estoy refiriendo a él. Pero el más grande físico matemático que ha existido en la Tierra es Albert Einstein. ¿Sabe una cosa que dijo el profeta de él? Dijo que Einstein, al final de todo su entendimiento, recuerda, él era judío, era una mezcla de judío-alemán el hombre, algo por su sangre tuvo que haber corrido. El William Branham dijo que este científico, quien murió en 1955, dijo, todo, usted sabe la ecuación esa famosa que él descubrió de, bueno, ya ahorita no la recuerdo, ni estamos aquí para hablar de eso. Cuando habló de la materia y esas cosas, dijo, pero Einstein, al final de todo lo que él había descubierto, dijo que él llegó a la conclusión. ¿Cuál fue la conclusión? Y el profeta dice que él lo había visto. Seguramente él vio ese documental. A mí me gustaría verlo también. Dijo, yo llego a la conclusión que todos mis descubrimientos vienen a recaer donde la Biblia dice, por fe creemos haber sido creados los mundos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Una vez remitiéndose a Hebreos 11:3. Pero aquí hay otra cosa más importante. Y esto no lo voy a hablar en esta mañana. Yo tengo esas citas reservadas para cuando entremos a la dimensión llamada tiempo. Vamos a encontrar cosas interesantes. El profeta dijo, mire, bueno, él dice acerca del hombre cuando va al espacio, dijo una cierta velocidad. Dijo, él puede tardar millones de años en llegar a ese cierto lugar. Y cuando él regresa, dijo, puede ser que no hayan pasado 50 minutos. Dijo él, ¿qué es eso? Dijo William Branham, ¿qué es eso? Dijo, es la eternidad. Hermano, un científico probando. ¿Y quién le puede refutar a Einstein, hermano? Él es un ícono de la física, de las matemáticas y de la física. Un científico comprobando, perdón la redundancia, científicamente que la eternidad existe. Nosotros lo creemos por fe. Pero en el siglo XX, en el mismo tiempo que había un profeta de Dios en la tierra, un científico, no porque él tuviera que hacerlo, yo creo que él nunca supo quizá de William Branham. Pero él estaba acreditando por medio de la ciencia para decirle a la gente, ustedes que todo quieren que se les pruebe científicamente, realmente en mis descubrimientos he probado y comprobado que existe una eternidad. Esas son palabras del profeta. Yo no supiera eso si yo no lo hubiera leído, donde él habla acerca de eso. Por eso, mire, regresando a la física, que es la ciencia que observa la naturaleza y trata de descubrir las leyes que la gobiernan. ¿Usted cree que hay leyes que la gobiernan? Mire, por ejemplo, ahorita me viene a la mente. Cualquier persona que vive cerca del mar sabe que la marea alta o la marea baja tienen que ver con la posición de la luna. Eso no es esoterismo. Mire, la gente se escandaliza y dice, William Branham dijo que la Biblia es en el zodíaco. Espéreme, no se desespere, va a llegar el momento en que la misma ciencia lo va a comprobar. Téngale paciencia a Dios. El profeta dijo, escuche. Él dijo que la luna, él dice en inglés que es el watchdog, es el perro guardián. Eso es tremendo.
sabe usted por qué la marea por lo general sube de noche? ¿O de día? Dijo el profeta, porque es cuando el perro guardián se voltea y le da la espalda a la tierra. La Biblia dice que Dios le puso a la mar límites. Pero bueno, Dios nos ha dicho muchas cosas a nosotros en su palabra, pero a veces no estamos tan dispuestos a obedecer lo que Dios dice. Dios le puso leyes a la tierra, que es lo que estudia la física. Pero a veces el mar, y Dios le dijo, mira, y para, hermano, Dios es perfecto en todo. Dijo, y mira, para que tu mar no te vayas a salir y vayas a inundar hasta la Ciudad de México, te voy a poner un guardián. ¿Y cómo se llama ese guardián? La luna. ¿La luna lo vigila? ¿Quién hizo eso, hermano? Mire, muchas veces la gente de campo, y yo me cuento, bueno, yo no soy tan de campo, pero mis padres lo eran. Ellos aprenden cosas empíricamente, o sea, por la observancia de las cosas. No es que tengan ni una probeta, ni un tubo de ensayo para poder demostrar eso, pero, mire, yo recuerdo que mi papá era campesino. Ellos sabían que podían cortar troncos de mezquite. No sé si ustedes conocen el mezquite. No lejos de aquí, ahí por Coyotepega, y por si usted no los conoce, algún día se da una vuelta por allá. Ellos sabían que la única manera de cortar un palo, un tronco, y que no se apolillara, era cortarlo cuando la luna estaba llena. Yo se lo escuché decir a mi tío y a mi papá infinidad de veces. Y bueno, yo siendo niño, pues decía, ¿cómo saben ellos? Pero lo sabían. ¿Por qué? Porque Dios le ha puesto leyes a la naturaleza. Ahora, mire, regresando al asunto de la física, es la ciencia que observa la naturaleza y trata de descubrir las leyes que la gobiernan mediante expresiones matemáticas. Escuche, la física reconoce tres dimensiones. Todavía no he entrado a lo que dice el hermano Branham. Le estoy hablando de la física, la ciencia. Yo cuando descubrí esto realmente, hermano, yo pensé que William Branham era el único que había hablado de esto. Cuando descubro esto, realmente a mí me causa una sorpresa. Digo, Señor, todo lo que tú dices en tu palabra llega el momento en que la ciencia lo prueba y lo comprueba. Mire, se les voy a enumerar, ¿está bien? Las dimensiones que la física reconoce, escuche, cada una de estas corresponden al ámbito natural. 1. Espacio. 2. Masa. 3. Tiempo. Estas dimensiones es la física. Escuche, ¿qué es la física? Es una ciencia. Usted pregunta a cualquier físico, dígale, oiga señores, ¿existen las dimensiones? Es decir, desde luego que sí. ¿Cuántas son? Ellos van a decir, son 3. Espacio, masa y tiempo. Y mire, esta es la definición, quizá, bueno, son términos científicos, quizás son muy rebuscados, pero de todas maneras los voy a dar. Ellos las definen como cada una de las magnitudes físicas fundamentales. Para ellos una dimensión es, o estas dimensiones es cada una de las magnitudes físicas fundamentales. Entonces, la física, que es una ciencia, ellos reconocen 3 dimensiones. Ahora escuche, estas 3 dimensiones están dentro del ámbito natural, que es donde nosotros nos encontramos en esta mañana. Regresando, el profeta le preguntan, ¿hay más de un cielo? ¿Usted qué dice en esta mañana? Segunda de Corintios, Pablo va al tercer cielo, pero él dijo, pero hay más de 3. Ahora, mire, por eso es tan tremendo cuando él dice, para ustedes científicos son, ¿qué? Dimensiones. Para ustedes creyentes son atmósferas. Entonces,
Yéndonos a la ciencia, la física reconoce estas tres, y ellos le llaman igual, no le ponen otro nombre, le llaman dimensiones. La dimensión del espacio, la dimensión de masa y la dimensión del tiempo. Pero claro, nosotros, mire, ¿por qué dije esto? Solamente para demostrarle que la ciencia va a llegar un momento, aunque muchos de ellos son escépticos o incrédulos o ateos y lo que sea, va a llegar un momento que se van a topar con su nariz con alguien que se llama Dios. Y entonces, ya no va a ser de creerlo por fe, ellos lo van a demostrar científicamente. Nosotros, por eso el apóstol Pablo dijo que nosotros no andamos por vista, por lo que podemos ver, andamos por fe, por lo que podemos creer. Pero la ciencia dice, hay tres dimensiones, espacio, masa y tiempo. Ahora, esto es lo que la ciencia dice. Hay una cosa, cuando la ciencia contradiga lo que la Biblia dice, yo contradigo a la ciencia. Porque para mí, hermano, eso es la mente de Dios. La ciencia es el conocimiento humano, la investigación humana. Pero aún el que hizo la mente del hombre es Dios mismo, el único creador que existe. Ahora, ¿pero qué es lo que un profeta dijo respecto a las dimensiones? Voy a leerle. Mire, solamente le voy a dar las definiciones que él da, porque en esta mañana no vamos a entrar a ninguna de ellas. Esto apenas es la introducción. En el mensaje estado presente de mi ministerio, párrafo 21, estado presente de mi ministerio. Ahora, cuando llegamos aquí, recuerden que vivimos aquí en tres dimensiones. El profeta nos dice, usted y yo vivimos aquí en tres dimensiones. Dice, yo no sé si pueda nombrarlas o no. Una de ellas es, escuche, mire, las voy a poner aquí. Se voy a poner con otro color para que usted haga la diferencia. Voy a ponerlas aquí. Una de ellas es luz. Y la otra es materia. Y la tercera tiempo. Este es un profeta hablando. Lo que bueno, ya. Lo que la ciencia llama espacio, el profeta lo llamó luz. Lo que la ciencia llama masa, el profeta lo llamó materia, que al fin de cuentas es lo mismo, ¿no? Una masa es la materia. Y lo que la ciencia llama tiempo, un profeta de Dios lo llamó ¿cómo? Tiempo. Entonces, no es, hermano, que uno para poder validar el mensaje uno tenga que tomar como referencia a la ciencia. Más bien yo para poder validar a la ciencia tengo que tomar como referencia el mensaje. Hermano, esto es perfecto, ¿no cree usted? Esto lo dice la ciencia. Esto lo dice un profeta de Dios. Hermano, si ustedes son estudiantes, investiguen esto y se van a dar cuenta que yo no estoy tratando aquí de sorprenderlos con esto. Esto yo mismo lo investigué. Esto es lo que el profeta dice. La ciencia dice espacio, masa, tiempo. Las tres dimensiones. La física dice eso. Un profeta de Dios dijo, las tres, no que sean todas las dimensiones, pero las tres primeras dimensiones son luz, materia y tiempo. Y él nos acaba de decir que nosotros vivimos aquí en estas tres dimensiones. Aquí. Ahora, vamos a ver cuál es la cuarta. Mire.
Dice, correcto. Ahora, luz, materia y tiempo. Y nuestros cinco sentidos hacen contacto con esas dimensiones. ¿Cuáles cinco sentidos? Los cinco sentidos físicos contactan con estas dimensiones. Nuestra vista, fíjese aquí lo que dice el profeta, nuestra vista hace contacto con la luz. Nuestro tacto hace contacto con la materia. Y nuestro cuerpo hace contacto con el tiempo. Si no, mire usted una fotografía 20 años atrás y mírese ahora, yo mismo. Nadie lo puede negar. Escuche. Ahora, párrafo 22, ya estoy terminando. Ahora, pero, nosotros tenemos contacto a través de la ciencia. Bueno, lo voy a poner aquí. 4. Nosotros, usted y yo, tenemos contacto a través de la ciencia con la cuarta dimensión. Esto, después lo vamos a estudiar. Esta dimensión contiene voces, dijo el profeta. Por eso, antes cuando uno era niño, al menos yo en mis tiempos, pensaba que aquella cajita llamada radio, que había un hombrecito ahí diciendo, faltan 15 minutos para la una y ahora va a escuchar la canción de fulano de tal y compre a Hacks, etc. No, no hay tal cosa. El profeta dijo que ese aparato recoge la voz. Y usted no la tiene que ir con un hilo grande y enorme que vaya a dar hasta la radio, hasta la estación, a la radiodifusora, donde está la persona hablando. La recoge de alguna parte. Bueno, aquí no lo traigo, qué bueno que no lo traigo. El teléfono celular. ¿De dónde cree usted? Mire, y aquí hay algo, vamos a entrar a esto. Esto es serio, hermano. Escuche, por eso mal le vale que usted tenga cuidado con lo que dice aún en su celular. ¿Cómo llegó a ese aparatito, aunque sea, bueno, ni voy a hacer alguna marca que traiga ahí video, televisión, todo lo que usted pueda traer en ese aparatito? ¿Cómo llega todo eso ahí si está desconectado de un cable? Entonces, el profeta dijo que en esta cuarta dimensión también hay imágenes. El profeta siempre nos dijo que la televisión no manufactura, o sea, no fabrica la imagen. En esa, bueno, hoy en día no puede ser una cajita, hay pantallas enormes, ¿verdad? Eso que la gente ve, que muchos de ellos se alimentan de eso, eso la televisión no lo fabrica, lo capta. ¿De dónde? De esto, de la cuarta dimensión. El profeta también dijo, mire, solamente le estoy poniendo esto, después vamos a estudiar cada una de estas cosas. El profeta dijo que se ha comprobado que el cáncer es una enfermedad, ¿de dónde? De la cuarta dimensión. Usted lo ha oído quizá en la cinta. Ahí, ¿sabe una cosa que dijo el profeta? Bueno, se lo voy a leer. Nosotros tenemos contacto a través de la ciencia, la cuarta dimensión, como fue, debido a que vine pasando por este edificio, ahora hay imágenes. En esta mañana, en este edificio, hay imágenes que están pasando, que nuestros ojos no las pueden captar. ¿Por qué? Porque están en esta... Si estuvieran aquí... Hermano, y viene lo bueno, Viene lo bueno. Viene voces de radio aquí. Imágenes en la televisión que nuestros sentidos no pueden hacer contacto con eso. Pero sin embargo, ellos tienen un tubo o un cristal que recoge esas ondas de éter y las manifiesta, ¿ven? Así que justo en este edificio ahora están acciones vivas de personas.
en el aire, voces vivas, ellas están aquí. Nosotros lo sabemos, ellas son absolutamente la verdad. La única cosa que uno hace, ellos la captan. Yo no entiendo la mecánica de esas cosas que la ciencia ha inventado, pero nosotros sabemos que eso nos demuestra a nosotros que existe una cuarta dimensión. Quinta. La quinta dimensión es a donde va el pecador y el incrédulo cuando muere. Para nosotros, ¿qué será la quinta dimensión? ¿El infierno? ¿La región de los perdidos? Como uno le quiera llamar. Mire, esto son apenas unas cuantas definiciones. Después vamos a tomar, cuando hablemos de cada una de estas dimensiones, las vamos a desmenuzar. Cuando un cristiano muere, él entra a la sexta dimensión. Entonces la sexta podríamos llamarle el cielo, paraíso. Después vamos a hacer la diferencia, dónde fue una cosa y hasta dónde llegó otra. Lugar de los redimidos. Redimidos. O debajo del altar de Dios. Luego dice el profeta, y Dios está en la séptima dimensión. La séptima es el altar de Dios. O lo que el apóstol Pablo también llamó el trono de la gracia. Estoy recapitulando. ¿Cuántas dimensiones son en total? Siete. La primera dimensión, lo que para la ciencia es espacio, para nosotros es luz. Por eso dijo el profeta, para ustedes científicos es una cosa, pero para los creyentes es otra. La segunda dimensión, que para la física es masa, para nosotros es materia. La tercera dimensión, que para la física es tiempo, para nosotros es tiempo. Pero recuerde, la física, siendo una ciencia, no pudo ir más allá de aquí. ¿Por qué? Porque esto está dentro del ámbito, como dijo el profeta, natural. Que nuestros cinco sentidos pueden hacer contacto con estas tres dimensiones. Pero de aquí hacia acá es para los creyentes. Esto es en el ámbito de lo sobrenatural. Así que la ciencia comprueba esto de aquí para allá. Nosotros creemos esto de aquí para acá. Entonces, hermano, esto es lo que Dios ha dicho en su palabra. Eventualmente estaremos estudiando cada una de esas dimensiones y viéndolas a través de la Biblia. Porque mire, tan solo el nombre dimensiones, ¿qué cosa es eso? Bueno, cualquier persona que no cree este mensaje diría, ustedes están inventando cosas. No, están exactamente en la palabra de Dios.
Mire, y yo tomé esta escritura del libro de Deuteronomio y ya con esto termino. Esta es mi creencia personal. Deuteronomio significa segunda ley, o como dijo el profeta, en el lugar provisto por Dios para la oración. ¿Alguien se acuerda de la definición que el Deuteronomio? Deuteronomio significa segunda ley. Ay, ahorita lo tenía aquí en la mente, y en la mañana estaba pensando en eso. Dos leyes distintas. Eso es lo que dijo el profeta. ¿Sabe una cosa? Para mí, no digo que usted lo tenga que creer. Para mí Éxodo es antes de los sellos y Deuteronomio es después de los sellos. Porque en Deuteronomio el Señor parece que está haciendo una repetición de lo que Moisés ya había dicho en Éxodo, pero ahora lo hace con mayor luz. Y Deuteronomio al fin y al cabo es el quinto libro, el que sella lo que los judíos llaman la Torá, que es el fundamento de cualquier judío. Así que, hermano, la palabra de Dios es preciosa, y yo creo que cada una de estas cosas están en la palabra del Señor, y cada una de ellas tienen una razón de ser, y vamos a ver luego después estas tres dimensiones, cómo nos afectan la luz, la materia y el tiempo, de las cuales nosotros podemos contactar mientras estamos vivos. Mire, y acabo de encontrar donde el profeta dice que cuando una persona muere, dependiendo si ha sido un cristiano, dijo que hace un viaje por estas dimensiones. Es como una persona que va en un ferrocarril. Todos pasan por la primera estación, pero ahí nadie se baja. Llega a la segunda estación y entonces el conductor dice, bajan. Se abre la puerta y un grupo determinado baja aquí. El tren sigue. Se anuncia la siguiente parada. Bajan. Y otro grupo baja hasta aquí. Así que esto, sin duda alguna, tiene que ver con nosotros mismos. Yo espero que en esta mañana traté de hacerlo tan entendible como pude. Y espero que usted en esta mañana lo haya captado. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias a nuestro Dios, Señor. Te agradezco, Padre Celestial, por esta palabra que tú nos permitiste conocer, Señor. Como cualquier cosa en tu palabra, cada tema procediendo de tu palabra es importante, Señor. Y es para nuestra edificación, Señor. Yo te ruego que estas cosas que han sido dichas en esta mañana, tu pueblo las tome, las crea, Señor. Padre, si aún si alguien no creyera, la ciencia lo demuestra, Señor. Padre, aún la ciencia ha demostrado que existe una quinta dimensión, Señor. En los años 90, aquellos científicos rusos de Siberia, Señor, cuando estaban escarbando, escucharon aquellas voces que tu profeta fue a ese lugar, Señor, desde los años 20, y él dijo lo que ahí existía, Señor. Así que, Padre, la gente que falle en creer estas cosas, la ciencia lo va a demostrar, Señor. Porque solamente ella puede dar testimonio de aquello que tú ya has dicho en tu palabra. Te agradezco, mi Dios, en esta mañana, por esta porción de tu palabra. Ponla, Señor Jesús, en nuestros corazones, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué les parece si entonamos ese cantito? ¿Tengo mansión más allá de los cielos? Okay. Esta mañana mi hermana sea totalmente sana y te ruego que la fe de mi mamá no decaiga, que tú le des paz y fortaleza. Nuestra hermana Angie lo pide. Gracias, Señor, por permitir que mi madre se encuentre aquí, que Dios toque su corazón y le dé entendimiento de su palabra. Dios les bendiga, hermano César Iván. Oración por la mamá de nuestro hermano Benjamín Díaz, que se puso un poco delicada ayer. En esta hora que ella reciba su sanidad, hermano Vázquez.
Damos gracias a Dios por nuestros hermanos Enrique y Fernando, que Dios los llevó y los trajo con bien de San Luis Potosí, que Dios los a los diáconos. Oración de gracias porque el Señor le permitió cumplir un año más de vida a nuestro yerno Josué, que Dios lo bendiga. Hermanos, Dios les bendiga, pido oración por mi mamá, hermano Benjamín Díaz. Gracias. Una vez.
tomar su lugar por un momento? Gloria a Dios. Señor, te ruego que nos des fe y no permitas que el diablo nos engañe. Que en este